Una entretenida y típica festividad es el baile del Inca, que se realiza con la participación de sus mejores danzantes. Estamos seguros que les encantará apreciarla. Otra parada que debe realizar, amigo viajero, es en la capilla de Andahuaylas. Esta capilla fue la primera en ser construida y es importante porque guarda una peculiar cruz adornada con hojas y flores propias del lugar. Esta muestra arquitectónica es un símbolo de que el pueblo de Andahuaylas es una comunidad llena de fe y devoción religiosa, que es característico de nuestro hermoso país Perú. Bien, estamos en la capilla aquí de Capilcata, Andahuaylas. Hermanos nacionales, extranjeros, hacemos la cordial invitación a que el 15 de agosto, fiesta patronal de nuestro pueblo, nos visiten. Yo creo que este sacrificio que vienen desde lejos no va a ser en vano. La Virgen de la Asunta colmará sus bendiciones y yo sé que es bastante milagrosa. Y por supuesto, no deje de visitar su iglesia principal, ubicada en el corazón de este distrito. Anímense a detenerse en este lugar y elevar sus plegarias al Todopoderoso, porque recuerden que aquí en Andahuaylas, la fe mueve volcanes. Saludamos y agradecemos a los amigos del programa Destino Perú. Tenemos la oportunidad también aquí de poder invitar a todos nuestros hermanos del Perú y del mundo entero a conocer el hermoso Valle de los Volcanes, Andahuaylas, pues el corazón de este valle. Donde tendremos la oportunidad de poder hacer una cabalgata a los mellizos, conocer el cráter de un volcán, a un mirador de Andaimarca, donde se divisa toda la zona volcánica de los cinco distritos de Andahuaylas, Chachas, Ayo, Orcopampa y Chicaimarca. De igual manera, las hermosas cataratas de Sanquilay, de Pumajayo, las ruinas de Andaimarca, Soporo, Tauja, y la infinidad y variedad de paisajes, como también la comida típica, ¿no? Son 12 platos típicos que para saborearlos son productos ecológicos que produce la zona. Entonces yo creo que nuestra municipalidad pues está muy gustoso recibirlos con los brazos abiertos, donde quedaremos todas las facilidades del caso para poder que usted se sienta muy contento, muy agradable, su amigo. El alcalde de Andahuaylas los espera con los brazos abiertos. Así, amigos de Destino Perú, hemos conocido y descubierto lo tuyo. Así hemos compartido con ustedes un nuevo destino que es poseedor de asombrosos volcanes, bellos paisajes, heredero de costumbres y tradiciones. Hablamos de Andahuaylas, distrito de la provincia de Castilla, ubicado en el corazón del Valle de los Volcanes. Luego de subir a lo alto de sus volcanes, deleitar nuestra vista en el mirador de Andaimarca, desde donde se ve todo este hermoso valle, y tras navegar por las aguas del río Andahuaylas, de donde se extraen truchas que los pobladores consumen y comercializan, conocer las cataratas de Chanquilay y las cataratas de Pumajayo, compartir la magia y misticismo de sus costumbres, degustar sus suculentos y nutritivos potajes, nos despedimos. Luego de haber visitado este hermoso distrito de Andahuaylas, corazón del Valle de los Volcanes. Porque recuerden, amigos de Destino Perú, que aquí la fe no mueve montañas, la fe mueve volcanes. Hasta nuestro próximo Destino Perú, para conocer y descubrir lo tuyo. Hasta entonces.